onda, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Edwin MTR y al día de hoy volvemos con un nuevo videito. Ustedes disculpen la tardanza, pero hemos estado muy atareados con eso de la escuela y pues ya estamos a nada de salir de vacaciones, así que pues ya se vienen próximamente más videos más seguidos. Y pues el día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo video aquí en Car Park en Multiplayer. Vamos a estar con el buen Games Pablo haciendo unos retos que ustedes nos dejaron en una cajita de Instagram. Así que pues vamos a cumplirlos. Ahorita vamos a meter a Palvo a la llamada. Buenas noches, Pai. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y pues bueno, banda, ya vamos a empezar con el primer reto. El primer reto consiste en... ¡coger! ¡Ah, no! ¡No! El primer reto es subir la montaña al lado de Donas con cualquier auto. Solamente con tracción FWD y llantas Sport. Estamos llegando aquí a Donas y me parece que es acá esta montaña, ¿verdad? Ah, buena nave, se carga el Palvo, miren, gente. Chequen. Wey. Mira el cofre. A ver. Ewin, pelotudo. Rifado el Palvo. Aquí ya está la tracción delantera y ya te transporta. Así que en 3, 2, 1. Y no manches. Apenas la aceleré un cuartito y esta madre ya se empezó a patinar. Se me hace que aquí vas a tener que hacer como vuelo. Oh, Palvo, mejor. No, y deja tú de eso, vato. Se patinan los carros. Bueno, aquí vamos a ver cómo le hacemos. No se patinan, sino que... Sí se patinan, va. Pero lo que me refiero es que no te deja de doblar tanto la dirección. Sí, eso me emputa. Por eso el Pablo se pasó que... derecho. Me voy a caer, güey. Oh, soy bueno. No me caí. Nada más que si te vas derecho, no te deja doblar la dirección. Me la pelaste, pelotudo. Aquí lo importante es que ya completamos este reto, así que pues estuvo medio papón. Yo lo creía más difícil, pero aún así estuvo bien, papito. Sí, sí. Oh, mira con qué es la puntuación. Bueno, así que concluimos este primer reto, así que pues vamos con el siguiente. Oh, te veo en el lavado de carros. Venimos desde acá y vamos a la. Te veo acá en la venta de autos, que es donde vamos a regalar aquí los carros. No, vente para acá. Oye, yo nunca he entrado a una sala y que me hayan visto con la placa esta de youtuber. Ahí déjale, pongo la tracción 4. Yo todavía no te la vi. La placa. Tupito. Estos vatos se maman. 10 millones, un Bugatti cromo. ¿Qué tenía de bueno el Bugatti? ¿Y dónde estás, Palvo? Que no te veo. Ah, me la pelas, entonces no doy este. Tú da ese, Palvo. ¿Tú qué eres? Sí, es más, si Palvo regala ese auto ahorita mismo, lo van a seguir a su Instagram. Vende tu carro a uno. Ahí está. Ya te lo compré. Oh. Ahora déjame, voy a poner yo el mío. Y de nada, perras. Te pasas de pistola. No, pistola la que tengo por acá. Diría Deltax, joder, sí. Y le vamos a poner de precio un peso. Joder, sí. Ahí está, ya se vendió, piola. ¿Estás, Palvo? Ya. ¿Ya te saliste? Ah, no, acá está. El auto que regaló Palvo fue un i8, ese sí es de paga. Yo no encontré un Viper que tenía, pero aún así regalé ese Lambo. De hecho, ya se lo lleva a su dueño. ¡Ah, no, es el Palvo! ¡Corre! Bueno, sigamos con el siguiente reto. Bueno, amigos, ya nos encontramos aquí para concluir el siguiente reto. Y pues aquí vino el mismísimo Palvo. El siguiente reto consta en saltar desde una rampa, o sea, va a ser esto de acá, y ver quién llega más lejos. Así que Palvo se trajo su... ¿qué es tú este? Como buggy. Y yo me traje mi Mercedes. Ambos con el mismo caballaje, pero según esta madre, por ser menos pesada, pues creo que jalaría más. A la madre, esa madre sí corre, ¿eh? Bueno, así que vamos a darle banda y pues igual los invito a que nos sigan en Instagram, ya que vamos a subir una fotona que ahorita vamos a hacer. Espero que sí nos salga bien, y si no, pues aún así síganos en Instagram. Bueno, ahora sí, cuéntale. Señoras y señores, ya la recién arriba. 3, 2, 1, ya. Viola. Y ahorita me vas a pasar de seguro. No, pues vas a llegar más alto que yo.
No, choqué con el puente. Ah, qué pro. Güey. ¿Qué? Mira, no me voy a mover, ven. No, pues igual yo, ya lo verás en el video donde quedé, pero voy a ver dónde quedaste, espérame. Sí. ¿O dónde quedaste? Ven. Siga. Ah, aquí estás. A ver. Para la derecha. No, era por otro lado. Ah, qué pendejo, ya lo vi. Llegué. No digas que llegó tu carro. ¿Cómo? Ay, quedé arriba, no me. Ahí está. Pro tips. No me digas que caíste desde acá, güey. Aquí así, mira. No, entro por aquí. ¿Cómo vas a entrar por aquí, tarado? Es casi imposible. No, es que caí en las vías del tren, quise rectar el carro, se me fue la mano y entró por aquí. Ah, bueno. Pues bueno, ya vimos que Pablo ganó, se cumplió el reto, así que pues vamos al siguiente, que ahí es donde Pablo me va a volver a poner una arrastrada. Bien, amigos, ya estamos aquí para completar el cuarto reto, que va a ser subir el faro haciendo drift. Ya saben que a mí no se me da mucho el hacer drift, pero aquí a mi estimado amigo Pablo, a él sí se le da. Quién sabe hasta dónde coños va, pero bueno. Como pueden ver, ya gastamos las llantas para que no tengamos nada de agarre. Y pues, a darle banda. Esperemos que nos salga bien. Vean esa chulada de drift. Sí, me la vas a pelar. Miren, este es el Mazda RX-7 del Palvo. Así que pues, vámonos en el mech. Así que, yo creo que le voy a dar en cuarta o no sé. Bueno, como quiera, si no me sale a mí, pues le tiene que salir a Pablo. Ahora sí, 3, 2, 1, vámonos. Ya me fui chueco, banda. ¡Ah! No lo vamos a perder. Mínimo para ver al Palvo. Nah, ya fui. Bueno, tú sí lo hiciste bien, güey. Más o menos. Tú súbete mi auto y bajamos. Ok, ya ver. Bueno, como ya vieron que yo soy una pendejada para el drift, pues ahora nos vamos a subir en el auto del Palvo y vamos a ver qué tal se le da a él. Todas épicas de Palvo derrapando. They see me in, I wanna be losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop in and hop in the van. She wrote my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I ran it on bands. I need that bag today, so I got time to be tripping and writing a love song, yeah. Writing a love song, we all experience love loss, yeah. Niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again, I'm running this shit. Like, hey, Jay, that's my name, lil' bro, nigga from down LA. About 6'1 with a low top fade, niggas knew that you was gonna get to that cake. Hey, bitch, say my name, too dope, cool nigga, ain't she changed. Bad ass bitch, shorty screaming my name, and the phone sped off with a brand new chain. Nah, nigga, none of these fine, when a nigga pop out of design. In the booth cooking up any honey, if the bitch wanna fuck, gotta find her. Say you want smoke, but he lying, if you wanted that, you would come find us. Niggas know we ain't doing no hiding, when we pushing out here, come to Cyrus. 33 beds with some brand new Juvinci, I just put that bitch in a drop top. Up in the kitchen, ain't cooking no weenie, but shorty said she want a hot box. I eat it once and I'm gone in the GV, cause our ugly friend wanna cut, cut. No, I can't fuck with that thought, nah. JB pop out with that guy. They see me in, I wanna be losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop in and hop in the van. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I ran it. Come, pito. Bueno, amigos, y pues el último reto que nos pusieron es regalar un poco de dinero. En este caso, como tal, regalar dinero no se puede, ya que pues el límite de dinero que podemos regalar es de 500 mil pesos o medio millón para ser exactos. En este caso, como yo en la vez pasada de regalar el carro de paga no puse uno de paga, pues ahora voy a regalar dinero y voy a dar este Fórmula 1 de paga. Ya me empezaron a ver por la plaquita. Este vato que está acá era, que se ve que no tiene mucha lana. A ver, vamos a ver cómo se llama. Se llama G. Se ve que no tiene mucha lana. O sea, el carro está bonito, pero se ve que no tiene mucha lana. Así que le vamos a dar 500 mil pesotes si es que se pueden, porque ahorita hay un bug. Ahí está, sí se pudo, banda. Así que pues, ahora vamos a proceder a regalar el Fórmula 1. Por cierto, saludos a las que me están saludando aquí en el chat de la sala.
Vamos a proceder esto. Vamos a poner si lo compras es gay. Dinero. Vamos a ver quién lo compra. ¿Quién lo compró? No lo sé. Bueno, como sea, ya sé que probablemente tú no lo compraste, así que sí, nada más te toca regalar dinero a ti. No, regalar este auto. A ver, regálalo entonces. A ver, Pablo se va a rifar también con un carrito que lo va a regalar. Este no recuerdo si es de paga, creo que no, pero aún así tiene un diseño bastante chido. ¿Será bueno que lo compre yo? No, creo que no alcance a comprar, ya pellizqué. Bueno, así que pues ya vieron, amigos, regaló un carro. Así que pues, ahora sí concluimos con esto el video. Y pues, opiniones, Pablo. ¿Cuál fue el reto que más te gustó, más o menos, de los que nos pusieron? Pues el de drip, no mames. Es lo que mejor destaco, así que, pues eso. A la bestia, ese también quiere hacer el drip. ¡Baja, cagón! Bajó su fan de culo. De hecho, amigos, Pablo hace ratos me dijo que si no dejan like en este video, son fan de Kuno. Así que dejen su like y suscríbanse. Ahora sí, banda, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el videazo. Y pues, yo soy EdgarMTR y él es... Yo soy Gómez Pablo. Y nos estaremos viendo en otro video, banda. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y nos vemos hasta el otro video. Chao.